Hola youtubers, bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal y bienvenidos otra vez a este rincón de cómics, de superhéroes que hablemos todos los días con todos vosotros y que a todo el mundo os encanta. Así que bueno chicos y chicas, bienvenidos aquí otra vez a este vídeo. ¿Y por qué digo otra vez? Pues bueno, seguramente recordaréis que en el vídeo de que hablaba de teorías y posibles escenas y todo esto de Avengers 4, os dije que iba a hacer el viernes, o sea, hoy, una crítica de Capitana Marvel. Y por supuesto, chicos y chicas, hoy se estrena Capitana Marvel y tengo muchísimas ganas de verla porque la verdad es que no sé ni cómo me entró esta emoción de por esta nueva superheroína. Ay, por supuesto, esto es un dato muy curioso y es que hoy es el Día de la Mujer. Y estrenan Capitana Marvel, porque esto es un buen guiño, ¿no? A todas las mujeres, ¿no? De todos estos años, ¿no? Que están trabajando, intentando ser iguales como todos y como los hombres. Y bueno, esto es una larga historia, ¿vale? Y bueno, pues solo deciros que aquí mientras ahora vamos... Bueno, estamos haciendo tiempo aquí antes de ir al cine. Así que bueno, os voy a hablar, ¿vale?, de cómo va a ir este vídeo, así que todas las críticas que vamos a hacer van a ser un corte, ¿vale? Y cuando salga del cine os diré cómo ha sido la crítica, ¿vale? Tenemos aquí las entradas, así que iremos a ver la película. Ahí está el cine. Hombre, ya conocéis el plenilunio, ¿no? Estoy en el plenilunio. Y bueno, chicos y chicas, aquí me despido. Cuando salga del cine os cuento cómo ha sido la película, porque da un montón de ganas. Si está conectada con Avengers 4, sus escenas postcréditos y todo lo que venga, su historia, todo lo que haya en la película, ahí. Así que bueno chicos y chicas, solo deciros que nos vemos luego. Y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos aquí a la crítica de Capitana Marvel un día después de ver la película. Y bueno chicos y chicas, ayer salí de ver la película de Capitana Marvel y bueno, ahora os voy a hacer mi punto de vista, la crítica de la película y su sinopsis. Y bueno, chicos y chicas, ayer cuando iba al cine a ver Capitana Marvel tenía varias expectativas, cómo iba a ser la película, cómo iban a introducir el universo del MCU a una mujer, porque de verdad es que tienen varias cosas en común esta película que ahora las contaré. Y bueno, cuando salí de ver la película os tengo que decir que me gustó, estuvo muy bien la película, me gustó y no decepcionó a nadie, aunque hay varios puntos, bueno, que hay que hablar ahora. Esta película me gustó mucho, pero no estaba a mis expectativas que yo esperaba, pero estaba muy bien, y sobre todo hay que destacar un montón de cosas en esta película, porque es que de verdad os tengo que decir varias cosas. Esta película, de verdad, Capitana Marvel, son muchas cosas, una de las películas más esperadas del año, y sobre todo la primera producción de Marvel Studios, que se estrena tras la muerte de Stan Lee. Que en paz descanse, Excelsior Stan Lee, para siempre, y que falleció en noviembre de 2018, y la primera película con superhéroes femeninas escrita por mujeres. Y estoy hablando de una directora que es mujer, que se llama Anna Bowden, y que dirigió esta película. Y bueno, pues esta película ha destacado muchas cosas, porque Brie Larson como... Carol Danvers, y como Capitana Marvel, representa un montón de cosas en esta película. Representa a una mujer fuerte, independiente, que no tiene miedo a nada, que es valiente y que no se va a imponer ante ningún hombre, y que puede ser igual que ellos y tener los mismos derechos que ellos, porque esto representa a la lucha de las mujeres, cómo lucharon por ejemplo, por llegar a votar, pero bueno, eso es una larga historia, como conté en el otro vídeo. Y bueno,
Esta película tiene varias cosas. Bueno, lo que diríamos de la trama es Carol Danvers adquiere esos poderes, ¿no? Cuando la Tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica, ¿no? Entre los Kree y los Skrulls. No son como dos bandos muy diferentes en esta película. Y entonces, pues, un accidente que tiene Capitana Marvel se junta su ADN de Kree y Skrulls. O Skrulls, ¿no? Quedo confundido. Y bueno, pues entonces nuestra Carol Danvers se convierte en la poderosa Capitana Marvel y que todos estamos esperando. Entonces adquiere estos grandes poderes que la conllevan a varias cosas. A intentar recuperar su pasado, a ver qué pasó y dónde estuvo. Porque ella en realidad era una persona normal, ¿no? Esto viene mucho como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que Peter Quill era muy normal, pero en realidad luego en rollos del espacio le acogieron y se convirtió en otra persona diferente. Pero bueno, en este caso Capitana Marvel no recuerda nada de su pasado, intenta recuperarlo y sobre todo se encuentra Furia, a Nick Furia, pero esta vez de joven. Y la verdad es que, de verdad chicos, Nick Furia de verdad es el mejor personaje, además de Capitana Marvel, mejor de la película, porque la verdad es que averiguar su pasado, ¿no? Como fue antes un agente de S.H.I.E.L.D. tan joven, ¿no? Pero es que lo que más me impactó es que cómo pudieron rejuvenecer a Samuel L. Jackson, y de verdad, es que no es ningún doble, porque hombre, de ningún doble, no, nada. Se le ven los rostros, ¿no? No es otro doble, es Samuel L. Jackson, y de verdad es que me sorprendí mucho, y es que de verdad, es Samuel L. Jackson. De verdad, no sé cómo rejuvenecieron, pero de verdad se ve fantástico en esta película. Y bueno, vamos a seguir con más cosas. Los Skrulls. En esta película los Skrulls tienen también una trama importante porque resulta que llevan esta batalla de los Kree y los Skrulls durante muchos años, pero en realidad los Skrulls son buenos, ¿no? Aunque bueno, eso ya vendría en la parte de los spoilers, así que bueno, ya lo contaremos en otro vídeo. Y bueno, los Skrulls también tienen una trama importante porque en realidad no quieren hacer daño a nadie y que en realidad son como los Kree, ¿no? Más o menos. Ellos son normales y no quieren hacer daño a nadie, aunque los Kree están contra los Skrulls porque los Skrulls solo quieren buscar un nuevo hogar, ¿no? Un nuevo lugar donde vivir, pero los Kree están en su contra. Y entonces, pues, aquí actúa Capitana Marvel, que está en contra de los Kree y que ahora ya no está en su grupo de armada. Y entonces, pues, aquí ya se desataría la película. Hay dos escenas por créditos que ya veremos en la parte de spoilers. Así que, bueno, chicos y chicas, solo deciros que en memoria está Lee. No sé si os lo dije. Así...